Con el permiso de la mesa directiva, voy a dar un mensaje muy breve, compañeros. Hace más de una década, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia fundamental en el caso Campo Algodonero versus México. Esta sentencia expuso la espantosa violencia de género que azotaba Ciudad Juárez en ese momento y destacó la discriminación sistemática contra las mujeres y las niñas como el núcleo de esta violencia. En esa sentencia se hizo un llamado inequívoco a eliminar todos los obstáculos que dificultaba la debida investigación de los feminicidios y la persecución de los responsables. Hoy, en Quintana Roo, seguimos enfrentando este problema grave y persistente que son los feminicidios. Los datos oficiales y los informes de organizaciones civiles nos muestran que esta situación sigue siendo alarmante. En la actualidad, los feminicidios están sujetos a las mismas reglas generales de prescripción que otros delitos, lo que significa que con el tiempo, algunos de estos casos pueden quedar impunes, pero eso está a punto de cambiar. Celebramos el análisis exhaustivo contenido en este dictamen y compartimos con ustedes la visión, en específico, de que la acción penal por feminicidio en Quintana Roo sea imprescriptible. Esto significa que aquellos que cometan estos horribles actos nunca podrán esperar que el tiempo borre sus crímenes. La justicia no tendrá fecha de caducidad para perseguirlos y castigarlos. Esta medida no solo es un acto de justicia para las víctimas y sus familias, sino que también es un mensaje claro para aquellos que perpetran la violencia de género. No habrá impunidad en Quintana Roo. Queremos que la sombra de los feminicidios deje de pesar sobre nuestras mujeres y nuestras niñas y que en su lugar se persiga a los culpables durante toda su vida. Hoy, en este momento crucial, tenemos la oportunidad de marcar la diferencia y de enviar un mensaje contundente sobre nuestra determinación para erradicar esta violencia de género. Espero con optimismo que el apoyo de esta 17ª legislatura para aprobar en el dictamen esta reforma, sabiendo que gracias a todos, esta iniciativa se convertirá en ley y Quintana Roo dará un paso firme hacia un futuro más seguro y más justo para todas nuestras mujeres y nuestras niñas. Muchas gracias.